¿cómo están? Felices de compartir con ustedes las imágenes de un nuevo paseo en un día azul, brillante, un día de invierno. Después de una seguidilla de días de llovizna, se expresa en nosotros un buen estado de ánimo para documentar con la cámara, con la sensibilidad de Sergio Cepeda, este sendero que es de un parque natural privado, Los Terrones, una belleza de nuestras sierras en Punilla, al que ingresamos a 8 kilómetros de Capilla del Monte por la llamada Ruta Provincial 17, doblando a la derecha en dirección a Cruz del Eje para ingresar a este parque. Hasta llegar a una tranquera donde se cobra un acceso, se cobra una entrada, y nosotros ahora, ya aquí en el parque, vamos a recorrer uno de sus circuitos clásicos para contarles sobre estas bellezas, sobre estas maravillas de las rocas rojizas talladas por la erosión, en esto que llamamos el mundo de las montañas. Sergio está tomando a mis espaldas el camino de ingreso al parque, que debemos decir tiene una estructura que permite contar con alguna posibilidad de comer, de utilizar los baños y la recepción por parte de los guías locales de este parque para informar al visitante. Y proponen lo que llaman un circuito corto de alrededor de unos 20 minutos, que es el que acabamos de transitar, y el que proponen, acompañados de uno de esos guías, el llamado circuito largo de aproximadamente 2 horas que vamos a hacer a continuación. El Parque Natural Los Terrones dispone de un cuerpo de guías locales que en el llamado circuito largo acompañan al visitante. Y hay una razón fundamental que explica este servicio: la intención de preservar la zona y además de la explicación que recibimos de los guías. Si no, sería como entrar en una casa por una puerta, salir por la del fondo simplemente sin haber interpretado, valorizado la región que transitamos. Alan Guevara es uno de estos guías que nos va a acompañar en este circuito largo y a darnos las explicaciones de la geología, de las maravillas de este parque, les decía, natural, Los Terrones. Alan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien. Comentando un poco en cuanto a lo que es el lugar, algo que nos convierte en un parque único dentro de lo que es la provincia de Córdoba, es todo lo que podemos apreciar como esta sedimentación. Lo que se aprecia en este lugar es una acumulación de sedimento durante millones de años, más preciso de la era primaria, que promedia o ronda entre 180 a 320 millones de años de antigüedad, con bases volcánicas, algunas conformaciones de granito y lo que serían partes calcáreas, minerales y la conformación de las areniscas, arcillas. Lo que se ha dado en particular en esta zona únicamente es que en su momento, la era primaria, se conformaba lo que es una gran depresión en lo que hoy en día llamamos la región norte de las Sierras Chicas. ¿Y qué tal, González? Maravillado. Comenté recién que hace muchos años, cuando llegué por primera vez a la zona, me trajeron a visitar Los Terrones y creo que nunca uno deja de asombrarse ante esta belleza y siempre encuentra nuevos tonos. Comentario que compartía con Alan Guevara, nuestro guía, que nos está dando explicaciones que enriquecen este paso por este fantástico cañadón y lo ven ustedes en las imágenes, cómo esta pared, por ejemplo, alfombrada de los helechos a expensas de esta constante humedad, es una de esas maravillas.